¿Qué tal, amigos? Nuevamente con la DGT, la PRC-DGT, en un nuevo video porque el anterior video no me salió muy bien. La calidad no estaba tan buena y bueno, estoy haciendo magia con mi celular. Y voy a hablaros nuevamente de las características de esta guitarra. Así que comenzamos. En el anterior video les comenté que poseo esta guitarra, la DGT, una guitarra Artist Packet. Y las características de esta guitarra, más que todo, y lo que más me importa a mí es el neck, muy cómodo, porque es una PRS que tiene jumbo frets, que son los trastes que me gustan, los trastes altos. Adicional a esto, la guitarra está basada en la PRS McCarty, con la particularidad de que tiene los humbuckers customizados para David Grissom, y tiene tres pots, los cuales son volumen del bridge, volumen del neck y un solo pot que es de tono. En este caso, este pot es master y para splitear o hacer split coil de ambos humbucker igual. Y tienes un selector de tres posiciones. Y bueno, ¿qué más puedo decir? El perfil del neck es algo gordito, pero aún así es bien cómodo. No es tan gordo como un bat de béisbol, es más delgado, pero la guitarra es demasiado suave. O sea, esta guitarra se vende normalmente con calibres de cuerda .11 por lo suave que es. Yo la uso en .10, es el calibraje de cuerda que yo uso. Bueno, el trémolo es el Gen 3, y la palanca sí es un poco más corta que la palanca de PRS común. Me imagino que así le gusta a David Grissom, pero bueno, de todas formas está excelente. También los pajaritos son de Avalon en este caso, y como esta es una Artist Packet, también tiene la tapa de maple, es Stem Top. Déjame ver si te puedo enseñar el número 10 que se vea en el monitor. Creo que ahí se puede ver. Y bueno, sí, también se puede ver todo lo que es el neck por detrás, la guitarra. Estoy viendo hacia arriba porque me estoy monitoreando desde mi televisor. Estoy improvisando aún porque no tengo una cámara profesional. Pero más o menos ustedes la pueden ver allí, la guitarra, la pueden ver. Vamos a ver si esto enfoca. Color tobacco Sunburst. Y bueno, ahí se ve más o menos el bridge, que es híbrido. Y bueno, vamos a tocar, ¿no? Para no perder más tiempo. Como suena. Estamos en la posición. Vamos a la posición del neck. Estoy usando un Lionheart. Totalmente en clean. Del middle.
Posición del bridge. Coil del neck, vean allí cómo subí el potenciómetro. Vamos a la posición neck y bridge. Single coil. Ahora la posición del bridge. Más hacia el pop rock, jazz, blues, y vamos a ponerle el Maxon OD808. Este es la posición del middle, con ambos humbucker, full humbucker. Posición del neck. Posición del bridge. Ahora vamos a aprender la distorsión que uso actualmente. De un constructor de pedales venezolano, que se llama Romano, el Super Driver TX, la empresa Welterton FX. Será la posición del bridge. Vámonos a la posición del neck. Ahora vamos a la posición neck y middle en full humbucker. Vámonos al bridge nuevamente. El bridge. Ahora
posición de el neck y el bridge espliteado. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Nos vemos en la próxima.